Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un cuento con hipopótamo. Se llama Chocolata. Lo escribió Marisa Núñez y los dibujos, las ilustraciones son de Elga Banch. Eran las 5 en punto de la tarde. Todo estaba en calma. Chocolata tomaba su baño diario en la laguna y Teófilo escuchaba en el viento las noticias del día. De pronto, Teófilo gritó: ¡Chocolata! Acabo de oír que en la ciudad hay una estupenda casa de baños. ¿Casa de baños? Preguntó Chocolata, interesada. ¡Qué idea más divertida! Iré a probarla enseguida. Al día siguiente, Chocolata despertó temprano, se despidió de sus amigas y, con una mini maleta, atravesó la selva camino de la ciudad. Nada más llegar pensó: tengo una pinta salvaje y así llamo la atención. Veo que aquí andan de traje, buscaré una solución. Y entró en una tienda de ropa. Probó calzones, pijamas, faldas de volantes y se compró un chándal con cremalleras y un camisón rosa y un bikini de talla super. Después, Chocolata fue a una zapatería y dijo: necesito unos zapatos elegantes y baratos. Le enseñaron unos de piel de cocodrilo y casi le da un patatús. Probó sandalias, botas de punta, botas de tacón y unos tenis con lucecitas que se encendían y se apagaban al andar. Los tenis le gustaron mucho y se los llevó puestos. Con tanta caminata le entró hambre. En un restaurante vegetariano le sirvieron 20 platos de hierba de la sabana en salsa verde y 11 litros de agua mineral. El menú era un poco caro, la mesa algo pequeña y la silla demasiado frágil para sentarse. Pero Chocolata comió cuanto pudo y se quedó muy a gusto. A las 5 en punto de la tarde llegó a la casa de baños. La bañera era un poco estrecha, el bikini algo justo y el agua demasiado escasa para sumergirse. Pero Chocolata pasó la tarde charlando y disfrutó de una compañía fabulosa. Al salir del baño, Chocolata pensó en comprar un regalo para Teófilo y buscó una librería. Lo que más le gustaba a Teófilo era hacer monadas y contar cuentos. Había cuentos de cabras bobas, de princesas dormilonas, de gatos pelados. Y Chocolate eligió uno de la selva africana. Aquella noche durmió en un hotel de 3 estrellas. La cama era un poco blanda, el camisón algo corto y no había más estrellas que las que había visto en la puerta del hotel. Pero Chocolata pasó una noche formidable, soñando con la selva y la laguna. Por la mañana, Chocolata se calzó los tenis de lucecitas, se vistió el chándal con cremalleras y... enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Regresó a la laguna. A las 5 en punto, Teófilo, que estaba escuchando el viento de la tarde, gritó: ¡Llega Chocolata! No es que hiciera monadas, es que con la emoción se le trabó la lengua y todas sus amigas salieron a recibirla y con muchas ganas de escuchar novedades. Chocolata contó su viaje y habló de la ciudad. Teófilo
se puso el camisón rosa, colgó los tenis en la laguna como farolillos intermitentes y les hizo reír con sus monadas. Chocolata y sus amigas chapotearon, se sumergieron en el agua, se restregaron en el barro. Era el mejor baño del mundo. Al anochecer, Teófilo les contó un cuento de la selva africana y se quedaron dormidas, mirando las estrellas. Fin del cuento. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo. Saludos.